Imagina que tienes un limonero. Si lo has plantado en tierra fértil y tienes suficiente agua, al cabo de un tiempo dará sus frutos por sí solo. Los intereses son los frutos que nos da el dinero si lo invertimos bien. Es decir, el dinero que genera el dinero que tenemos invertido. O en palabras técnicas, el rendimiento que produce un capital. Si invertimos 1.000 euros al 5% anual, al cabo de un año tendremos 50 euros. Si al cabo de un año invertimos esos 1.000 euros otra vez al 5% anual, al cabo de un año tendremos 50 euros más. Esto suman 100 euros. Pero si al segundo año dejamos estas ganancias donde están, es decir, los 1.050 euros, al final del segundo año tendremos 52,5 euros de intereses. Si acumulamos los intereses ganados al dinero que teníamos al principio, se generan aún más intereses. No sé si, como dijo Einstein, es la fuerza más potente que existe, pero sin duda la diferencia entre gastar o reinvertir los intereses es grande. Tanto que puede suponer que podamos cumplir nuestros objetivos financieros y convertirnos en unos auténticos genios de las finanzas. Te lo voy a demostrar. Imagina que decides ahorrar 300 euros al año desde los 25 hasta los 65 años. Con una rentabilidad media anual del 4%. Al final tendrás ahorrados 21.840 euros. En cambio, si reinviertes tus intereses, acabarás teniendo 28.508 euros. Ahora ya sabes que invertir tu dinero te puede beneficiar y mucho. Pero, ¿dónde invertirlo? Un indicador importante de rentabilidad, tanto de un producto de préstamo como de depósito, sería la tasa anual equivalente, la TAE. Seguramente la has visto en televisión y correspondería a la rentabilidad que realmente está obteniendo el cliente, incluyendo los gastos que le cobra la entidad financiera. Es una tasa muy interesante porque nos permitiría comparar depósitos de distinto plazo. Nos permitiría analizar un depósito a 6 meses versus un depósito a 1 año. Para terminar, dos truquillos que me han chivado antes de grabar. Cuando hablamos de invertir o ahorrar, cuanto mayor sea la TAE, mejor para nosotros. Pero atención, si hablamos de pedir prestado dinero, la TAE, cuanto más baja, mejor. Lo hablamos en el próximo capítulo.